Hola amigos, los saludo con mucho gusto. Esta es la clase del módulo 2 de este curso personalizado que estamos llevando de inglés básico. Si quieres llevar las clases en orden, tanto las clases de práctica, las clases de pronunciación y las clases en vivo, en estos momentos en la parte superior estará apareciendo el link para que lleves un orden. Ahí te estará apareciendo la lista de reproducción. Y si estás viendo este video desde la plataforma de Facebook, tienes que irte a mi página, Teacher Bocarando, y ahí en mi página, no a mi perfil, en mi página y en la sección Busca la pestañita de videos, ahí vas a encontrar también los cursos, tanto de pronunciación como de inglés, de manera secuencial, en orden, porque de otra manera va a ser muy difícil que encuentres uno a uno los videos así como los estamos subiendo. Estos son los temas que vamos a estar trabajando en este segundo módulo. Vamos a iniciar con el primero, Comparative. La forma comparativa en inglés es una estructura en la que, como su nombre lo dice, comparamos ya sea dos cosas, dos animales, dos lugares, dos personas, así como en estos ejemplos que tengo, pares sí, ya sea de animales, de cosas, etcétera, y los estoy comparando. un avión es más rápido que un coche, o elsa es más alta que su hermana, estoy haciendo una comparación. para que puedas dominar perfectamente este tema en inglés debes saber lo siguiente: en inglés el tamaño importa. el tamaño de que te preguntarás en este caso de los adjetivos. Cuando utilizamos un adjetivo largo, ¿qué es un adjetivo largo el que tiene, como estos ejemplos, más de dos sílabas? Cuando utilizamos adjetivos de este tipo, vamos a hacer el comparativo con la palabra more, que significa más. Pero si utilizamos adjetivos cortitos, pequeños, de una o dos sílabas, entonces en ese caso, la estructura... Comparativa en inglés se forma con una terminación, con la terminación ER. Es por eso que te digo que en inglés el tamaño importa. Entonces, cuando estamos comparando con adjetivos largos como estos ejemplos, lo vamos a hacer de la misma manera que lo hacemos en español. John is more intelligent than David. John is more intelligent than David. Como puedes ver coincide palabra por palabra tanto en inglés como en español. Another example. German is more difficult than English. German is more difficult than English. Nuevamente tenemos aquí otro Enunciado comparativo y que coincide tanto en inglés con español palabra por palabra. ¿Sí? Utilizamos el more con adjetivos largos. Ahora, el problema surge cuando estamos comparando y utilizamos adjetivos cortitos de una o dos sílabas como en estos ejemplos. Hot significa caliente. ¿Cómo decimos más caliente? No vamos a utilizar como en los ejemplos anteriores la palabra more. Vamos a utilizar en este caso una terminación, la terminación er con todos estos ejemplos. Y también te voy a mostrar aquí la regla de los tres unos para que puedas escribir correctamente esta forma comparativa. Y queda de la siguiente manera: hot hotter, smart smarter, big Bigger, small, smaller, clean, cleaner, cheap, cheaper, deep, deeper, fat, fatter, short, shorter, thin, thinner, wet, wetter, wide, wider. ¿Cuál es la regla de los tres unos para que puedas escribir correctamente eh, esta forma comparativa con este tipo de adjetivos? Como puedes darte cuenta, muchos de estos adjetivos, por ejemplo, hot, al ponerle el sufijo er, aumente también otra t. ¿Por qué ocurre eso? Bueno, cuando te encuentres la regla de los tres unos dice lo siguiente: cuando te encuentres un adjetivo o cualquier otra palabra que le vayas a agregar un sufijo, si la palabra es de una sílaba, termina en una sola consonante y antes de esa consonante hay una sola vocal, entonces la consonante la tienes que escribir dos veces y ya después pones el sufijo. Por eso es que aquí digo hotter y aumenté otra T. Esa es la razón. Esa es la regla de los tres unos. En cambio, en smart, aunque es de una sílaba, pero termine en dos consonantes, entonces ahí ya no aplica la regla. Ahí simplemente agregas el R y listo. Big sí si aplica la regla. Es una, una sílaba, termina en una sola consonante y antes hay una sola vocal. Ahora, en el caso de adjetivos que terminen, que son cortitos, es decir, de una o dos sílabas, y que terminan con una Y. Como en estos ejemplos, aquí lo que vas a hacer es también agregar el sufijo er para el comparativo, pero la y la vas a convertir en y latina de la siguiente manera. Happy, happier. Funny, funnier. Ugly, uglier. Heavy, heavier. Early, earlier. Dry. Dryer. Dere. Easy. Easier. Pretty, prettier. Lucky. Luckier. Very good. Aquí tienes la traducción. Practiquemos con la forma comparativa cuando utilizamos adjetivos cortos. Vamos a comparar estos dos animalitos. Un perro. Es más rápido que un gato. Lo primero que deben hacer, amigos, es identificar cuál es el adjetivo con el que estás comparando estos dos animalitos. El adjetivo es rápido, que en inglés se dice fast. Es un adjetivo cortito, por lo tanto, el comparativo va a ser faster de la siguiente manera. ¿Ok? Entonces, pongan mucho cuidado a esta estructura porque no se parece nada pues, al español, es algo completamente distinto. Dice aquí, a dog is faster. Si tú buscas la palabra faster en un diccionario, muy proba probablemente no la encuentres, no encuentres su significado, porque es una palabra compuesta, ¿sí? con un sufijo. Por eso es que debes aprenderte bien esta forma. Y aquí el dan significa que. Siempre vas a identificar la forma comparativa porque va a estar esta palabra clave que es el dan. Más ejemplos. Ahora vamos a comparar estos dos lugares. China es más grande que Francia. Nuevamente, identificamos primero el adjetivo que es big. Ok. También pudimos haber utilizado large, pero ahorita. Eh, para este ejemplo, vamos a utilizar big. Es un adjetivo cortito, por lo tanto, el comparativo lo vamos a hacer con la terminación er de la siguiente manera: China is bigger than France. China is bigger than France. Muy bien. Siguiente, ahora vamos a comparar a dos personas. Vamos a decir. Nicole es más alta que Salma. ¿Ok? Identificamos el adjetivo, que en este caso es tall o alta. ¿Ok? Es un adjetivo cortito, por lo tanto, también lo vamos a formar con la terminación er. Nicole is taller than Salma. Nicole is taller than Salma. Entonces, aquí taller significa más alta. Mucho cuidado con esto porque. Es una de las cosas que más nos confunden. Estoy tratando de ser lo más claro posible. Y si me estás entendiendo, no te olvides en este momento regalarme un like. Eso me ayuda mucho en la plataforma. Es lo único que te pido. Todo lo demás es completamente gratuito. La forma superlativa en inglés, aunque se parece con el comparativo, pero es diferente. ¿En qué sentido? Cuando comparamos, siempre vamos a utilizar dos cosas, dos personas, dos objetos, dos animales, lo que sea, dos lugares. Y cuando utilizamos la estructura del superlativo, solamente hablamos de una sola cosa, de un solo lugar o de una sola persona. Esa es la diferencia. Aunque en español, en ambos casos utilizamos la palabra más, ¿ok? Pero en inglés sí hay una diferencia que te tienes que aprender y es esta que te estoy mencionando. Ejemplos, el chita es el animal más rápido del mundo. No lo estoy comparando con otro animal, simplemente estoy hablando de él como el más rápido. Vamos a ver algunos ejemplos y quiero que sigan teniendo en mente que en inglés el tamaño importa también con los superlativos. Ok, con los adjetivos largos vamos a utilizar la palabra most, 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 y con adjetivos cortitos de una o dos sílabas vamos a utilizar una terminación. En este caso va a ser la terminación est. Est. Muy bien. Pongan entonces mucha atención que también en este tema sigue importando el tamaño del adjetivo, por supuesto. No piensen en otra cosa. Cuando en un superlativo utilizamos un adjetivo largo, va a funcionar muy parecido al español de la siguiente manera. Ana is the most intelligent in my class. Anna is the most intelligent in my class. Ana es la más inteligente de mi clase. Como pueden ver, coincide palabra por palabra. Sí. no pongo mucho énfasis a esta estructura con adjetivos largos porque en este caso coincide tal cual con nuestra lengua materna. Otro ejemplo: Chinese is the most difficult language. Chinese is the most difficult language. Vamos a ver ahora cómo quedaría el superlativo de estos adjetivos largos. Expensive, caro, the most expensive, el más caro. Comfortable, the most comfortable. Difficult, the most difficult. Important, the most important. Delicious, the most delicious. Beautiful, the most beautiful. Intelligent, the most intelligent. Siempre vas a diferenciar a un superlativo por esta estructura, the most, cuando estés utilizando, por supuesto, adjetivos largos. Aquí te dejo el contraste entre el comparativo y el superlativo en inglés. Y con adjetivos cortos la principal diferencia es la terminación. Con los comparativos la terminación es er y con los superlativos est, siguiendo la regla de los tres unos, ¿ok? Que ya te expliqué anteriormente. Hot, hotter, hottest. Smart, smarter, smartest. Big, bigger, biggest. Small Smaller, smallest. Clean, cleaner, cleanest. Cheap, cheaper, cheapest. También sucede lo mismo con los adjetivos cortos que terminan con una Y. Sucede lo mismo, nada más que en el superlativo le aumentamos el EST. Happy, happier, happiest. Funny, funnier, funniest, ugly, uglier, ugliest, heavy, heavier, heaviest, early, earlier, earliest, dry, drier, driest, very, very, veryest. easy, easier, easiest, pretty, Prettier, prettiest. Lucky, luckier, luckiest. Very good. Practiquemos un poquito con la forma superlativa en inglés, utilizando el siguiente contexto. Vamos a traducir estos enunciados. Recuerda, la clave para que puedas identificar correctamente cuando se trata de un superlativo es la siguiente vas a encontrar casi siempre estas expresiones, el más, la más, los más, etc. ¿Ok? Bueno, esto te indica que es un superlativo que vas a formar ya sea con la palabra most o la terminación est. Primero, te recomiendo que identifiques los adjetivos de estos enunciados y son los siguientes. Comfortable, que significa cómodo. Old, que significa viejo. Y cheap, que significa barato. ¿Ok? Bueno, con el primero, como se trata de un adjetivo largo, vas a utilizar entonces la palabra most, al igual que en español. The yellow car is the most comfortable. The yellow car is the most comfortable. Ahora, en el segundo enunciado, el adjetivo es corto, por lo tanto, ahí vas a utilizar la terminación est. The red car is the oldest. The red car is the oldest. Very good. En el tercero, también se trata de un adjetivo corto que también lo vas a formar con la terminación EST. The blue car is the cheapest. The blue car is the cheapest. Very, very good. Muy bien amigos. Entonces, haciendo un pequeño resumen entre estos dos grandes temas del inglés, tenemos que saber que cuando hablamos de comparativos y superlativos, el tamaño importa. Ya les dije el tamaño de los adjetivos. Cuando estamos trabajando con adjetivos largos, para la forma comparativa vamos a utilizar more, para la forma superlativa vamos a utilizar most. Y cuando hablamos con adjetivos cortos, para el comparativo vamos a utilizar la terminación er y para el superlativo la terminación est. Ahora, un super tip que les comparto y que vale oro y también que me regalen un like y, y que compartan este video es el siguiente, para que no se confundan con estos dos grandes temas. Es el siguiente, cuando tú en un enunciado que vas a traducir tienes la palabra que, te aseguro que se trata de un comparativo, ¿ok? No te confundas, es un comparativo. Pongamos en práctica este tip que les acabo de dar, ya que muchos de mis alumnos se confunden con estos dos temas, porque en español ambos llevan la palabra más. Pero si te fijas en esta palabra clave, que, no te vas a confundir jamás. Veamos estos ejemplos. Soy más gordo que mi hermano. Está la palabra que. Es un comparativo. Esta ciudad es la más peligrosa. No está la palabra que. Por lo tanto, es un superlativo. Para traducir correctamente una a una estas oraciones, lo primero que debes identificar es el adjetivo y son los siguientes. Paso número dos: identificar si el adjetivo es corto o es largo y proceder de acuerdo a lo que tienes aquí arriba en la diapositiva. El primero quedaría: como es un adjetivo corto y es comparativo, utilizaríamos er. I am than my brother el siguiente se trata de un superlativo y el adjetivo es dangerous por lo tanto es un adjetivo largo que vamos a utilizar entonces el most this city is the most dangerous this city is the most dangerous very good nicole is the most beautiful. Nicole is the most beautiful. Megan is thinner than her sister. Megan is thinner than her sister. Ya vieron que es muy fácil poder traducir correctamente cualquier enunciado que se trate de superlativo o comparativo solamente utilizando este tip que les acabo de dar. Yo creo que bien vale la pena que compartan este video y que me regalen un like. Y por supuesto que estén suscritos a mi canal para que les lleguen todas las clases. This bed is softer than yours. This bed is softer than yours. Very good. Muy bien. Ahora amigos es tiempo de que pasemos a las siguientes excepciones, ¿ok? Porque ya saben que en inglés... La regla la hace la excepción. Son muy poquitas. Cuando hablamos de comparativos y superlativos, estas cinco palabras son las que tienen excepciones. Es decir, no siguen las reglas que les dije anteriormente. Good, que significa bueno, el comparativo es better y el superlativo best. Bad, worse, worst. Far. Farther o farthest. Much more most. Little less least. Correcto. Y ya para finalizar con este tema, existe una última estructura de comparación, pero en el mismo grado de igualdad. ¿Ok? Esta estructura es muy sencilla. La hacemos con estas dos palabras as as y aquí en medio vamos a colocar lo que es el adjetivo ok aquí no hay ningún problema si el adjetivo es eh, corto si el adjetivo es largo no hay ningún problema solamente encerramos el adjetivo con estos dos as as el primer as lo traducimos tan y el segundo lo traducimos ¿Cómo? Como en estos ejemplos. Paul is as intelligent as his sister. Dice, Paul es tan inteligente como su hermana. Anna is as tall as her father. Anna es tan alta como su padre o como su papá. No hay tanto problema aquí porque simplemente debes de saber que el adjetivo se encierra en dos as, as. Y el primer as lo traducimos como tan y el otro como. Tan inteligente como, tan cómodo como, tan rápido como. ¿Ok? No hay mucha ciencia aquí. Esta es la última estructura que debes aprender de comparativos. Ahora, amigos, pasemos al siguiente tema de este módulo, que son los números en inglés. Para esto te voy a compartir eh, tips muy sencillos para que puedas dominarlos al máximo. La base de eh, que puedas dominar los números son los que ya te sabes, del 1 al 10, y sí que son estos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8, 9, 10. Si te sabes estos 10 números, va a ser muy sencillo que domines todos los demás porque las decenas simplemente les vas a agregar la terminación y, ejemplo, el 20 se dice 20 o oh, 20, ¿ok? 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. 100. Solamente con esta terminación T es como vas a formar las decenas. Ok, si no sabes cómo se dice 60, pero sabes que 6 se dice 6, entonces simplemente agrega el T. 60. 80, acuérdate del 8, 80. Y de esta manera vas a a poder dominar este tema. De ahí en adelante sucede algo muy parecido al igual que el español es una combinación de decenas, unidades, centenas, etcétera. Veamos. Para decir 26 decimos primero el 20, twenty, y después el 6, six. six. Para decir 44 primero decimos la decena, forty Four. Forty four. Sesenta y ocho. primero decimos la decena. ¿Cómo se dice? 6, Six. Agrega el T, Sixty, 68, 73, 95, 80, Ninety, five. Eighty Nine. Y de esta manera, siguiendo esta combinación, así como lo hacemos en español, vas a poder dominar bien este tema. Probablemente también te preguntes cómo se forman eh, los números del 11 al 20, porque también van a tener una terminación distinta. Bueno, los únicos tres que te van a causar un poco de problema van a ser el 11, 12 y 13, ya que se escriben de la siguiente manera. 11. 12, 13. Y para los demás van a tener la terminación TIN. De la siguiente manera. 14, 15, 16, 17, 18, 19. ¿Sí? Solamente acuérdate de esta terminación, apréndetelos de esta forma y va a ser muy fácil para que puedas aprenderte. Todos los números, ¿correcto? Recuerda, del 14 al 19 tienen la terminación tin y todas las decenas tienen la terminación ti. Tin, ti. Mucho cuidado con eso. Ahora, para las centenas, vamos a combinar las unidades, que son las básicas y que te sabes del 1 al 10, con la palabra hundred, que significa 100. Entonces, para decir 100, 100, utilizamos primero el one y después el 100. 200, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900. Solamente con esta combinación y ya llegaste hasta el 1000. Todo lo demás es una combinación de centenas, decenas y unidades, igual como hacemos en español. Por ejemplo, si quieres decir 444, primero dices 400, hundred y después 44. Si quieres decir 400 y 44, si quieres aumentarle el and, lo puedes hacer. Si no, simplemente lo dices así como lo escribí. 666, 999. Es una combinación de esto que te estoy diciendo. 268, 268, 495, 697. Siempre le comento a mis alumnos que si quieren dominar... Todos los números en inglés es muy sencillo, simplemente acuérdense de cómo se dicen las unidades, las decenas, las centenas, los millares y los millones, nada más. Después es una combinación al igual como lo hacemos en español. Para las centenas vas a utilizar la palabra hundred, hundred. Los millares, thousand, thousand. Thousand. Millones, million. million, million, Y si quisiéramos exagerar y decir un número enorme como el siguiente, si quisieras decirlo en inglés, lo puedes hacer. No, no, aunque esto sea básico, pero lo puedes hacer. Únicamente siguiendo esto que te dije: 10 millones. Ok, primero vas a decir 10 millones seiscientos mil 324. Primero dices 10 millones. Dices 10 million. Lo primero. Después 600 mil. Dices, ¿cómo se dice el 6? thousand. Dices sí. 600, 600, six, six y después mil, 1000. 600,000. Y después las unidades. 324. Esto es si quieres exagerar, si quieres ser muy fresón con los números. Pero en realidad va a ser muy difícil que tú eh, en inglés digas números tan grandes. Con que te aprendas unidades, decenas, centenas, va a ser más que suficiente. ¿Ok? Igual este: 125 millones, 125 million, 263 mil, 263,000. 568. 568. Y normalmente este tema de los números en inglés se utiliza mucho para lo que son los precios. ¿Ok? Eh, cuando escuches un precio de algún artículo, puedes escuchar este, el número redondeado. Ejemplo: 75. 75. Bucks, por ejemplo. Bucks es un término que se utiliza mucho en lugar de dollars. ¿Ok? Puedes utilizar Bucks. Se escribe B-U-C-K-S. ¿Ok? Bucks. Bucks. Muy bien. O puedes escuchar eh, dólares y después los centavos. Ejemplo: 88.99. 88.99.

69. De esa manera es como vas a escuchar tú los precios cuando preguntes por cosas en inglés. Y también se utilizan mucho para lo que son los, las fechas, ¿ok? Las fechas, el tip que te doy es el siguiente. No se dice en inglés el número completo, simplemente se dicen de dos números en dos números, de la siguiente manera. Si quieres decir 1456, divides el número de dos en dos, entonces dirías. Lo dirías de la siguiente manera. 1456. 1836. 1985. Y ya del año 2000 en adelante puedes decirlo también de manera completa, así como lo hacemos en español. 2010. 2010. 2018. 2019. 2020. Aunque también. Muchas personas lo dicen de dos en dos. Esto lo vamos a ver más adelantito. Y otro tema también fundamental en el que utilizamos los números en inglés es para decir la hora. Preguntamos, ¿What time is it? ¿What time is it? Para decir una hora exacta, vamos a poner la expresión o'clock. ¿Ok? Y siempre vamos a iniciar con it's. It's two o'clock. O'Clock significa en punto, son las dos en punto. Si quiero decir son las seis de la mañana, lo diría yo, it's six o'clock in the morning, son las seis en punto de la mañana. O de la tarde, it's six o'clock in the afternoon. Todo depende qué horario quieras poner, puedes cambiar estas dos expresiones. In the morning, in the afternoon. It's nine o'clock at night. Son las nueve de la noche. Puedes ahí ir intercambiando estas expresiones con las distintas horas según corresponda. También otras horas exactas son las siguientes. It's twelve noon. Son las doce del día o del mediodía. O it's twelve midnight. Son las doce de la medianoche. ¿Ok? Ahora, hay dos formas de decir la hora en inglés. Como estamos trabajando eh, en un nivel básico, yo te recomiendo que te familiarices con la forma más simple. ¿sí? Si ves aquí, dice son las dos cinco. No digas son cinco pasado de las dos. No, no, no te metas con esas estructuras. Simplemente dices son dos, cinco. Puedes decir It's 205 de esta manera o 2.05. five. Simplemente, acá, it's 608. Oh Aquí el O oh, eh, lo decimos y se refiere al cero, ¿ok? Entonces, si dices, it's 608, oh dices, son las 6:8. Son las 9:20, it's 9:20. Son las 10:42, it's 10:42. Bien, amigos, ahora pasemos al tema de los números ordinales. Como su nombre lo dice, son los que nos ayudan a expresar orden. Ejemplo: primero, segundo, tercero, etc. Los más difíciles son los primeros tres porque son distintos: first, second, third. Los demás se van a formar a partir de los números que ya aprendimos, los números cardinales. Y solamente les vamos a agregar al final una th. Ese sonido de la th se produce sacando la punta de nuestra lengua y poniéndola en medio de nuestros dientes superiores e inferiores. Y ahí hacemos pasar una corriente de aire. Fourth, fifth, sixth seventh eighth ninth tenth eleventh twelfth thirteenth fourteenth fifteenth seventeenth eighteenth nineteenth y así los demás estas serían las traducciones para los números que son ordinales décimo tenth duodécimo Twelve. Y así sucesivamente. Cuando estos números ordinales los abreviamos en inglés, simplemente quedan de la siguiente manera. Ponemos el número y las dos últimas letras de el final. Y lo mismo vamos a hacer para formar las decenas ordinales, pero la terminación va a ser un poquito distinta. Vamos a agregar la letra E de la siguiente manera: e t al final. Si quieres decir vigésimo, vas a decir 20th, 30th, 40th, 50th, 60th, 70th, 80th, 90th. Cuando dices las. Eh, Decenas ordinales de manera exacta. Cuando la combinas con una unidad, entonces eh, aplicas la siguiente regla. Dices el número cardinal, por ejemplo, si quieres decir vigésimo primero, tendrías que decirlo de la siguiente manera. Primero dices el 20 en número cardinal, 20, y después el último es el que va a ser en ordinal. 21 first. En pocas palabras, amigos, y para que no se confundan, cuando vayan a decir un número ordinal que tenga una decena, dices la decena de manera normal, así como la aprendimos eh, en la anterior clase. Si vas a decir 40, dices forty, 60, 60. Y después, el siguiente número, la siguiente unidad, si sí la vas a decir de manera ordinaria, ¿sí? Con los números ordinales, ¿correcto? Entonces, por eso es que dices, eh, vigésimo primero dices, twenty first. Estos números son los que utilizamos cuando decimos las fechas en inglés. Y por supuesto que también necesitamos saber days of the week and months of the year. Let's have some practice. Here you have the pronunciation of the days of the week. Okay, repeat after me. Monday, Monday. Tuesday, Tuesday. Wednesday, Wednesday. Thursday, Thursday. Friday, Friday. Saturday Saturday Sunday Sunday Months of the year repeat after me January 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 February 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 February, March, April, May, June, July, August, September, September, October, November, December. Very good, guys. Ahora bien. Veamos cómo decir las fechas en inglés. Hay dos formas de decirlas. No sé en qué inglés te quieras enfocar más: si en el inglés americano o en el inglés británico. En el inglés americano, ellos utilizan el siguiente orden: primero dicen el mes, después el día y al final el año. ¿Ok? En el inglés británico lo dicen igual que nosotros. Primero dicen el día, después el mes y al final el año. Entonces, esa es la principal diferencia entre el inglés británico y el inglés americano. De manera oral, los británicos lo dirían así: The 7th of May 2019. Casi literalmente lo dicen como nosotros, el 7 de mayo. Recuerda, te dije, para decir las fechas en inglés se utilizan los números ordinales, ¿ok? Estos que acabamos de ver, los que terminan en TH. Ahora, eh, ¿cómo lo diría un nativo americano? ¿Ok? Ellos lo dirían de la siguiente manera. May 7, 2020. 19 o 2019, ¿sí? Pero vean cómo primero ponen el mes. Una estrategia, un tip para que no se te olvide decir las fechas en inglés americano es el siguiente. Monday. Acuérdate de lunes, ¿sí? De la palabra lunes, Monday. Esa te indica el orden con que los americanos dicen las fechas en inglés. Month Primero dicen el mes. Day. Después dicen el día. Y la Y aquí se refiere al year. Al final dicen el año. Monday. Solamente acuérdate de lunes y habrás dominado el orden con que los americanos dicen las fechas en inglés. Este tip, recuerda que en todos los módulos te comparto este tipo de tips para que jamás se te olviden las cosas. Y el inglés se te haga mucho más fácil. Yo creo que vale que me regales muchos likes y que compartas estos módulos, estas clases. Practiquemos entonces. De manera oral se dice de la siguiente manera. Primero el mes, recuerden, January. January. Después el día, 10. El día va en número ordinal. 10 o también eh, uh, muchos nativos dicen the 10th, january 10th, y después 2022. el año lo dividen de dos en dos, o también lo pueden decir completo, 2022. vamos a decir estas fechas. ok. como estamos aprendiendo inglés americano, primero vamos a enfocarnos en el mes. March, April, June, December, July. Después de decir el mes, decimos el día en número ordinal. 2 23rd, 12, 21, 4th. Y ya al final decimos lo que es el año. Seventeen twenty five. Nineteen twenty three. Twenty Muy bien, es momento de que respondamos la siguiente pregunta que en realidad es un tema. ¿Por qué el inglés se escribe al revés? Y muchos me preguntan esto por lo siguiente, porque normalmente nosotros decimos la casa blanca de Estados Unidos o decimos perro caliente. Sin embargo, ellos lo dicen al revés, dicen literalmente caliente perro, acá literalmente dicen blanca casa. Por eso es que eh, decimos que, o nos preguntamos por qué el inglés se escribe al revés. En realidad, mmm, ellos también dirían lo mismo de nosotros. Lo que debes aprender aquí es lo siguiente. No es que el inglés se escriba al revés. Es simplemente que eh, en inglés primero se coloca el adjetivo y después el sustantivo. Es simplemente eso. Recuerda, primero colocar el adjetivo y después el sustantivo. Si tienes duda qué es un sustantivo y qué es un adjetivo, quiero que te centres en lo siguiente. Si yo digo car, spider, computer, cigarette, rose, city, todos estos son ejemplos de sustantivos porque hay una imagen para cada uno de ellos. Si ¿sí? hay un objeto real. Pero si digo beautiful hermoso en realidad no hay un objeto real, ¿sí? Es una cualidad que le damos a un sustantivo. Los sustantivos nos evocan algo en específico y los adjetivos nos describen cómo son esos sustantivos. Eso es lo que debes aprenderte. Veamos algunos ejemplos de adjetivos. Son los siguientes. Repite conmigo. young Old, new, old, wrong, right, left, right, strong, weak, warm, cool, hot, cold, ugly, beautiful, sweet. Bitter, wide, narrow, big, small, high, I mean, awake, asleep, high, low, happy, sad, fat, thin, first, last, false, true good bad alive dead sour sweet boring funny boring interesting busy free calm nervous cheap expensive closed Open, different, similar, difficult, easy, dry, wet, early, late, far, near, fast, slow, heavy, light, dirty, clean empty full smart full rich poor long short loose tight sunny rainy married single polite rude safe dangerous Comfortable, uncomfortable, private, public, nice, unpleasant, black, white, red, blue, yellow, orange, green, purple, gray, pink, brown. silver, golden. Todos estos son ejemplos de adjetivos en inglés. Son los más comunes, así es que debes aprendértelos ya. Cada que los vayas a utilizar, recuerda que los debes colocar antes de el sustantivo, antes del sustantivo, simplemente eso. Vamos a ver los siguientes ejemplos para practicar. Un hombre rico, una casa bonita. Esto es español. Primero decimos el sustantivo y el adjetivo lo decimos al final. Pero en inglés, cuando quiéramos eh, comunicar esto, lo tenemos que hacer siguiendo el orden que te dije. En este caso, primero ponemos a o n, que significa un una. Después va a ir el adjetivo y al final el sustantivo. A rich man. A beautiful house, a dangerous place, a new car, a red dress, a sunny day, an interesting book, a single woman, an easy exam, an old friend. Muy bien amigos, pasemos al siguiente tema de este módulo y que es el presente progresivo en inglés. Para que puedas dominar este tema tan fundamental, muy esencial del inglés, debes recordar la correcta conjugación del verbo to be con los distintos pronombres. Para formar el presente progresivo, lo vamos a hacer de la siguiente manera. Vamos a utilizar la conjugación del verbo to be de acuerdo con los pronombres y después vamos a utilizar un verbo con terminación ing. De esta manera, sujeto, verbo to be, verbo con ing y hasta el final el complemento. I am teaching English. Estoy enseñando inglés o dando clases de inglés. El presente progresivo es el que utilizamos para describir lo que está sucediendo ahorita en este momento. You are listening to me. Ustedes me están escuchando. He is writing a letter. Él está escribiendo una carta. She is playing basketball. Ella está jugando basketball. It is raining a lot. Está lloviendo mucho. We are reading a book. Estamos leyendo un libro. You are swimming in the pool. Tú estás nadando en la alberca. They are eating pizza. Ellos están comiendo pizza. Así es como suena el presente progresivo y de esta manera es como tú lo vas a formar. Con el, el verbo to be y un verbo con ing. Ahora sí, practiquemos un poco. ¿Cómo describimos estas imágenes? Ok. Por eso es que es tan esencial este tiempo verbal en inglés. Lo hacemos de la siguiente manera. Son cosas que están sucediendo en este momento. Por lo tanto, únicamente utilizamos el presente progresivo. He is swimming. She is listening to music. He is taking pictures. He is doing exercise. He is drawing. He's playing golf. The baby is sleeping. She's singing. I'm driving. They're playing chess. Very good. Entonces recuerda esta estructura. Recuerden bien esta estructura. Ahora, cómo pasamos de afirmar a negar en eh, presente progresivo, muy simple, de la siguiente manera. Todo va a seguir en el mismo orden. Simplemente el verbo tuviese el que vamos a poner negativo de la siguiente manera, así como lo vimos en el módulo anterior. Nada más. Ese es el único cambio que vas a hacer. I am not teaching English. No estoy enseñando inglés. Ahora bien, amigos, quiero ser muy puntual en lo siguiente. Deben aprenderse esta estructura. Cuando les digo aprenderse esta estructura, acuérdense el orden en el que se coloca cada uno de los elementos que lleva el presente progresivo, porque muchas veces nos cuesta mucho porque queremos hacer el presente progresivo así como lo hacemos en español. En español digo, no estoy escuchando. Primero ponemos el no. ¿Ok? Eh, como en estos ejemplos, they are not working, nosotros decimos, ellos no están trabajando, ¿correcto? Pero si te das cuenta en inglés, el no va con el verbo to be, va después del verbo to be. Y nosotros en español ponemos el no antes del verbo estar, lo ponemos antes. Entonces, son diferentes sintaxis, diferentes órdenes, ¿ok? de los elementos del presente progresivo. Tú aprendetelo de la siguiente manera. Suave. Sujeto a auxiliar, que en este caso es el verbo to be, y el verbo con ING. Acuérdate de eso. Recuerda que el verbo to be puede estar positivo o negativo, dependiendo si estás diciendo una afirmación o negación. It's not raining. No está lloviendo. Otra vez es lo mismo. Suave. Sujeto, en este caso es un sujeto impersonal, el auxiliar to be y un verbo con ING. Si te aprendes el inglés como funciona el inglés, va a ser muy sencillo que lo hagas. Muy, pero muy sencillo. El problema es cuando quieres aprender el inglés a partir de cómo lo hacemos en español. Ahora, para preguntar... Utilizando el presente progresivo. Bueno, para preguntar, lo único que vamos a hacer, amigos, es lo siguiente. Aquí, si sí vamos a cambiar el orden de un elemento. ¿Cuál es ese elemento? El auxiliar, que en este caso es el verbo to be. Lo vamos a quitar de ahí ese lugar y lo vamos a colocar antes de los sujetos, de la siguiente manera. Are you listening to me? Y un signo de interrogación, por supuesto, al final. ¿Are you listening to me? ¿Me estás escuchando? ¿Me están escuchando? ¿Ok? Es simplemente. Los demás elementos siguen en el mismo orden. Lo único que hicimos es un cambio. ¿Sí? El auxiliar, que en este caso es el verbo to be, lo pasamos antes del sujeto. No te fijes cómo lo decimos nosotros en español, porque nosotros eh, en español. Nuestra sintaxis es muy flexible. La sintaxis me refiero al orden de las palabras, ¿ok? Las podemos cambiar, ponerlas en un lugar o en otro y no pasa nada. En inglés, la sintaxis es fija, ¿sí? solamente sigue este orden que te estoy compartiendo, amigo. Ahora, también puedes hacer preguntas negativas, ¿ok? Y si vas a hacer una pregunta negativa, el, el auxiliar simplemente lo pones negativo. Cambia un poquito la traducción. Escucha. ¿Aren't you listening to me? ¿No me están escuchando? ¿Aren't you listening to me? ¿Aren't they eating pizza? ¿No están ellos comiendo pizza? Es una pregunta negativa, podríamos decirla. Esa es la traducción. ¿Isn't it raining? ¿No está lloviendo? ¿Isn't it raining? ¿No está lloviendo? Recuerda, puedes hacer una pregunta en inglés, positiva o negativa. Te puedo preguntar, ¿Is it raining? ¿Está lloviendo? ¿O isn't it raining? No está lloviendo. Es lo mismo, pero más barato. No, no es cierto. Es lo mismo, pero simplemente cambia el, en pregunta positiva o pregunta negativa. Pero el orden siempre es el mismo. Antes del sujeto, si son preguntas. Quiero que pongas mucha... Atención a los siguientes enunciados. Are you working now? ¿Estás trabajando ahora? ¿Ahorita? What are you doing? ¿Qué estás haciendo? Son preguntas en presente progresivo y recuerda el presente progresivo ya sea afirmación, negación o pregunta siempre va a tener un verbo en gerundio. Trabajando, jugando, enseñando, comiendo, los verbos en gerundio tienen la terminación ando o la terminación yendo y simplemente en inglés vas a agregar el ing, sí. Pero también debes de saber algunas otras diferencias que vamos a ver en el siguiente tema: infinitivos y gerundios. Infinitivos son los verbos cuando tienen la terminación ar, la terminación er o la terminación ir, como estos ejemplos que tienes aquí. Gerundios son aquellos que tienen en español la terminación ando o la terminación yendo, trabajando, comiendo, etc. En inglés, un verbo en infinitivo normalmente le ponemos el tú antes, to work, trabajar. Trabajando se dice working. Muy bien amigos, esta es la principal diferencia como pueden ver entre los infinitivos y los gerundios tanto en inglés como en español. Pero déjenme decirles lo siguiente, los gerundios como estos que terminan en ing solamente los vas a traducir como gerundios si antes está el verbo to be, como en los ejemplos anteriores que decíamos. Yo estoy trabajando, yo estoy leyendo, etc. Porque muchas veces también te puedes encontrar en inglés un verbo con ING y no necesariamente lo vas a traducir como gerundio, como en estos ejemplos. El primero, Eating Fruits and Vegetables is Healthy. Está un verbo con ING, pero antes del verbo con ING no está el verbo to be. Por lo tanto, no lo traduzcas como gerundio. Ahí lo vas a traducir como infinitivo. De la siguiente manera: comer frutas y verduras es saludable. I need to eat fruits and vegetables. Necesito comer frutas y verduras. Nuevamente, como pueden darse cuenta, es un infinitivo, pero ahí tiene el tú. No hay ningún problema. Les voy a enseñar a continuación cómo identificar estas diferencias. Pongan mucha atención a esto. I need to study for my exam. I have to work tomorrow. I want to learn English. Hay un verbo que tiene el tú, por lo tanto, se va a traducir como gerundio: to study, estudiar, to work, trabajar. To learn, aprender. Y el otro verbo, el que está antes, está conjugado. Por eso es que dice necesito, tengo, quiero. ¿Ok? Bueno, hay muchos verbos en inglés que aceptan eh, las dos formas, ya sea que el verbo esté con ING o con la palabra to. Como en este caso, my friends love dancing, a mis amigos les encanta bailar, o oh, my friends love to dance, es lo mismo pero dicho de una forma distinta, una está con el verbo con ing y otra con la palabra to. con estos verbos que estoy poniendo aquí, estos, este grupo admite eh, que después pongas un verbo ya sea con ing o con el tú, I love to dance. I love dancing. I like to read. I like reading. I hate to be late. I hate being late. It started to rain. It started raining. I prefer to eat alone. I prefer eating alone. Recuerda. Por regla general, cada vez que utilices un verbo en inglés como sujeto de un enunciado, el verbo debe de llevar la terminación ING, pero no lo traduzcas como gerundio, sino como infinitivo. No digas leyendo es bueno para los niños, sino leer es bueno para los niños, por esta regla que te estoy compartiendo. También lo mismo sucede cuando utilizas un verbo después de una preposición. Por regla general, el siguiente verbo tiene que estar con ing y también lo vas a traducir como infinitivo. Ejemplo: I am good at learning languages. Soy bueno para aprender idiomas. ¿Ok? Advantages of eating fruits. Ventajas de comer frutas. Thank you for being my friend. Gracias por ser amigo mi amigo. Correcto, entonces, por las razones que te expliqué anteriormente, es que estas expresiones las traducimos como infinitivos. Go swimming no significa ir nadando, sino ir a nadar. Go hunting, ir a cazar. Son verbos que tienen el ing, pero antes no está el verbo to be, entonces no tienes por qué traducirlos como ando o yendo. Go surfing, go skiing, go hiking, go riding, go camping, go fishing, go scuba diving, go shopping, go jogging. Este tema que a continuación vamos a ver es completamente esencial para que aprendas a hablar inglés a la de ya, ¿ok? Esto es muy útil. Dijimos, cuando un verbo tiene antes la partícula to, significa que lo vas a traducir como infinitivo, es decir, con terminación ar, er, ir. To stop, to study, to clean. To send, to drink, to break, to read, to choose, to eat, to run. Muy bien. Pero si un verbo en inglés no tiene esta partícula, entonces ya no lo vas a traducir como infinitivo. Automáticamente te está dando una orden una dirección o una instrucción. Ahora lo debes de traducir de la siguiente manera. También tienes que quitarle la R, ¿ok? En lugar de decir limpiar, ahora dice limpia. Te está dando una orden o una indicación. Stop, study, clean, send, drink, break, read. Choose, eat, run. Todas son indicaciones. Entonces, cuando vamos a dar una indicación, en inglés simplemente utilizamos el verbo y el complemento. Ejemplo, have a coffee. Tómate un café. Pero si en esa instrucción o indicación nos incluimos nosotros, en inglés se utiliza la palabra let's. Let's have a coffee. Vamos a tomarnos un café. Let's do that. Vamos a hacer eso. Let's practice English. Vamos a practicar inglés o practiquemos inglés. Y si la orden es negativa en la que nos incluimos, vamos a hacer lo siguiente. Simplemente vamos a poner let's not. Let's not talk about it. No hablemos acerca de eso. Let's not think about it. No pensemos en eso. Let's not do that. No hagamos eso. Ok. Entonces, si no queremos hacer algo y en lo que nos estamos incluyendo, simplemente decimos let's not. Muy bien. Entonces dijimos: cuando utilizamos en inglés un verbo solito, nos está dando una orden, una indicación. Go, vete. Run, corre. Wait, espera. Esta podríamos decir que es una orden afirmativa. ¿Cómo vamos a dar una orden negativa en inglés? Bueno, vamos a utilizar el auxiliar do negativo de la siguiente manera. Don't go, no te vayas. Don't run, no corras. Don't wait, no esperes. Es simple entonces. Si damos órdenes positivas o afirmativas, solo el verbo solito. Y si vamos a dar una orden negativa, vamos a utilizar la palabra don't, don't go, don't wait for me, no me esperes. Es muy sencillo el inglés si lo aprenden de una manera ordenada. Y en esta secuencia que estamos viendo en este curso básico de inglés desde cero. Recuerda que tenemos clases en vivo. Recuerda que tenemos ejercicios de práctica. Aquí en la descripción del video te dejo el link para que hagas los ejercicios de práctica de este módulo. Si quieres llevar la secuencia completa de este curso en orden, aquí al final de pantalla te voy a dejar el link para que puedas acceder a toda la lista de reproducción que tiene los módulos en orden, las prácticas y las clases en vivo en orden. De mi parte, esto es todo. Recuerda que todo es completamente gratuito. Lo único que te pido es que me regales un like y que compartas mis clases, que compartas estos módulos en tus redes sociales, que creo que también es gratuito y con eso me ayudas mucho. Todo es gratuito. Tanto lo que te pido como lo que hago, completamente para que nos ayudemos mutuamente. Nos vemos amigos en la clase en vivo, que tengan un excelente día.